Una ciudad blanca que te permite soñar en colores. Eso es Popayán, patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y gastronómico que se siente en el alma y se percibe en el corazón. Popayán, tradición, paisaje, pujanza, conocimiento y mucho más. Restaurantes y hotelería moderna enmarcada en el tiempo. Sitios mágicos que esperan por ti. Siente el cambio. Viajar siempre hará parte de los sueños realizables que todos tenemos. Por eso, encontrar destinos turísticos que llenen las expectativas de todos los que integran el grupo familiar lo podrán cumplir solo en Popayán. Popayán, ciudad blanca que permite soñar en colores, es cuna de historia, conocimiento, cultura y tradición. Turismo vivo que permite conocer y disfrutar, que divierte y motiva, que fascina y emociona. Diversidad de sitios tradicionales ubicados dentro de una ciudad acogedora y romántica, acompañada de buenos restaurantes, hoteles, cultura y arquitectura que la hacen inolvidable y posible para todos. El recorrido ideal puede iniciar por su tradicional Parque Caldas, construido en 1537, que ha logrado ser testigo real de todas las transformaciones de la ciudad, que conserva el único árbol de alcornoque que existe en Colombia, rodeado de la catedral, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal, conservando la arquitectura y cuadrícula española que le permiten ser uno de los centros históricos más grandes, hermosos e importantes del país. Y puede continuar por la plazoleta de Santo Domingo, sitio de encuentro de miles de estudiantes, de payaneses y colombianos que hicieron y hacen historia en nuestro país. Continúan por la calle de los Presidentes, en donde nacieron y vivieron en una misma cuadra más de 5 mandatarios colombianos, en donde se tejieron historias y leyendas. Visitar el Templo de San Francisco, las iglesias de San Agustín, San José, la Ermita, Belén, Yambitará, la Encarnación, el Carmen, cuna de grandes riquezas y valores arquitectónicos y religiosos que realzan la tradición renovada de los payaneses. Y en esta misma ruta, el Templo de Santo Domingo, con su portalón de piedra de cantera, que lleva al turista a evocar la arquitectura milenaria de los antepasados. Para continuar, vale la pena visitar las haciendas de Calibío y Antomoreno, los museos Valencia, Mosquera, la Casa Caldas, el Museo Negretti Martínez y nuestro tradicional Museo de Arte Religioso, albergado por una casona de estilo neoclásico del siglo XVIII. Paso obligado de los visitantes de turismo religioso que arriban a esta mágica ciudad año tras año para presenciar la más solemne de las Semanas Santas, reconocida por sus hermosas procesiones y pasos, visitados por las cofradías del mundo entero. Semana Santa en Popayán, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, gracias a la labor de todos los semanasanteros, de la Junta Permanente Pro Semana Santa y de todos los payaneses. Suceso que ha hecho famosa mundialmente esta conmemoración exclusiva de la cultura y de las gentes de Popayán. Diversidad de museos, calles coloniales, sitios de interés hacen de Popayán una ciudad privilegiada que usted y su familia definitivamente deben conocer. Popayán Gastronómica. El turismo hacia Popayán se ha visto globalizado por eventos como el Congreso Nacional Gastronómico. Esto le valió a Popayán también ser declarada como Ciudad UNESCO de la Gastronomía de Latinoamérica. El Congreso reúne cada año, en la primera semana de septiembre, un país y un departamento invitado en el que se exhibe lo mejor de la comida de ellos.
Es un evento de carácter académico y una fiesta de sabores, en la que se conjugan el conocimiento y la degustación, pero sobre todo la calidez y alegría que emana de la gente alrededor de la gastronomía típica caucana. En todas las épocas del año, visitar el Rincón Payanés o Pueblito Patojo, en donde, dice la leyenda, están enterrados los restos del Quijote, se convierte en una alternativa en la que encontrará la más variada muestra de artesanías y comida típica de la región, sus dulces, bebidas, tamales y empanadas de pipián, que caracterizan el consentimiento que a través del paladar se le da a todos los turistas. Esta representación, con réplicas de los monumentos de la ciudad, como la Torre del Reloj, la Capilla de la Ermita, el Puente del Humilladero y casas coloniales, es un lugar fabuloso para el turismo familiar. Popayán Ecodestinos. En otra faceta dinámica, Popayán recibe a los deportistas y amantes de la naturaleza con espacios para ciclomontañismo que elevan la adrenalina de quienes nos visitan. Cabalgatas que permiten de día o de noche recorrer los alrededores, el sendero del agua, senderos ecológicos y granjas experimentales que permiten interactuar con la diversidad de flora y fauna de esta hermosa región. Popayán moderna. En los últimos años, la ciudad se ha transformado. Y alrededor de esa transformación, que muestra pujanza y emprendimiento, se encuentran sitios de reunión como el Centro Comercial Campanario al Norte y el Plaza Colonial, que permiten a los visitantes de todas las edades momentos de diversión, compras y esparcimiento. Ampliando su infraestructura y haciendo alarde de su tradición de conocimiento y cultura, en la ciudad se construye el Centro de Convenciones Popayán, dotado de la más moderna tecnología. Será el sitio de eventos, convenciones y seminarios que atraerá a la ciudad visitantes en todas las épocas del año, haciendo alarde de su reconocimiento como ciudad convención, ciudad culta, ciudad del conocimiento. Para la noche, la hotelería colonial o moderna acoge amablemente a sus visitantes con diversidad de restaurantes y bares que acompañan la mágica iluminación de la ciudad, que decide apagar sus luces solo hasta ver totalmente atendidos sus turistas, los que siempre serán bienvenidos a esta capital de mágico ensueño, donde se reúne y representa la maravilla y la grandeza de la biodiversidad, pluriculturalidad y multietnias del departamento del Cauca. Vívelo, gózalo, ámalo.